Bienvenidos. Para mí es una gran satisfacción compartir con ustedes este programa cultural de una serie de 10 temas muy trascendentales de nuestra historia eh, regional y de Santander. Eh, para una mayor comprensión eh, de nuestro programa es importante dar a conocer de que pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y más teniendo en cuenta que la historia es repetitiva repetitiva es como un círculo cerrado la historia se repite lo único que cambian son los personajes para, para una entera eh, comprensión de este tema debemos saber que la historiografía es la memoria oral de los pueblos. Y cuando no existía el alfabeto, eh, primero eh, eh, ese bagaje cultural era transmitido de persona a persona, de familia en familia, hasta que se aprendió el alfabeto. A partir de ese momento deja de ser historiografía y se convierte en historia. Ante las malas evaluaciones de la historia, Nacen los mitos, y esa precisamente es nuestro tema eh, de hoy, porque lamentablemente en, en nuestra historia hay tres mitos, y es importante hacer uso de los textos historio, eh, perdón, históricos escritos por el sacerdote párroco de San Vicente Néstor Díaz Ballesteros. Entonces, eh, vamos a analizar esos tres mitos de la mejor manera. El primer mito, eh, que aclaramos eh, significa eh, mentira o duda, eh, el mito nace cuando no se tiene un verdadero conocimiento de lo que sucedió. Entonces, el primer mito, escrito en el eh, por el padre Néstor Díaz Ballesteros, dice que el camino del Enguerque pasaba por. Eh, la, la, la hacienda la germania y, y, y chimitán entonces revisando el texto histórico comprendemos que el camino del enguerque jamás pasó por ese lugar porque primero no existía el pueblo la población e, y dice que llegaba hasta la esperanza. Y de la Esperanza pasaba a la Hacienda Montebello, que era propiedad del alemán Lenguerque. De allí subía al Cerro de La Paz, donde se divisaban los claros hechos por los colonos en la selva. Posteriormente se pasaba por Llana Fría hasta llegar hasta el río Poncito, desde donde debían embarcarse eh, eh, por el río Poncito hasta el río Magdalena. De allí llegaban las mercaderías y salían las exportaciones de quina, de tagua y de añil y de muchos otros productos. Pero bueno, ese es otro tema. El segundo mito es el de don Sacramento Tristancho. Don Sacramento Tristancho en este momento se considera el fundador del pueblo de San Vicente. Pero realmente fue el primer alcalde de un pueblo que no existía. Eso fue en el año de 1900, perdón, 1887, donde es nombrado el primer alcalde del pueblo. En el año de 1888 pasó el señor Eduardo Rueda, Rueda y dejó por escrito. Que extraño este pueblo que había sido nombrado municipio, que solamente tenía una casa, la del alcalde, la del alcalde Sacramento Tristancho. Entonces, ¿cómo puede, puede haber sido, eh, la, 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 o cómo fue realmente la historia? La historia consiste en que, en que ocho años antes existía un pueblo en el plan, el mismo nombre eh, del pueblo hace notar de que era una estrategia, un plan, una ideología. Y curiosamente entraron en un conflicto político porque los del plan pertenecían a una, a una, a una sociedad eh, de libre pensamiento que fue reconocida y estudiada, que se llama los radicales. Aquellos radicales se enfrentaron al gobierno en el año de 1860, o sea, 20 años antes, donde fueron masacrados. Los sobrevivientes de aquella, de aquella batalla eh, debieron haberse refugiado en algún sitio donde pudieran seguir sus, sus ideas sin ser molestados por las autoridades. La base de su, de, desde su pensamiento radical consistía en no estar de acuerdo con, las, eh, eh, sí, eh, con, con los sacerdotes, con los clérigos, de dictar clases en colegios y, y escuelas y universidades. Entonces, eso ya en, hace 100 años, más de 100 años, existía ese tipo de, 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 de libre pensamiento. Y entonces eso sobrevivió 20 años más tarde. La prueba de, de, de lo interesante de este tema, de ese conflicto entre un Sacramento Tristancho, que era conservador, nació de, de, del texto histórico, corroborado en el texto histórico de, de de, 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 del padre Néstor Díaz Ballesteros, que dice que el pueblo del plan tenía una inspección de policía, una cárcel una casa de juego y guaraperías y en ningún momento nos extraña no encontrar el que el que existiera una iglesia que era la base fundamental de toda de toda fundación no podía haber fundación y eso lo hemos corroborado en todas las historias de todos los pueblos eh, y colonizaciones que se han hecho y lo primero que se hace en conmemoración es una iglesia pero extrañamente el pueblo del plan no la tenía Pasó el tiempo y pude, eh, antes de la muerte de don Rubén Plata, un señor dedicado a, 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 a la metalmecánica que tenía su taller en el barrio Buenos Aires. Y él, por, por ser de apellido Plata, le pregunté que él, como, como descendiente del fundador del pueblo del Plan, que se llamaba Epaminondas Plata, eh, muy cerca del pueblo, eh, ¿por qué no.? ¿Por qué no.? Eh, eh, me daba alguna insinuación de, de, de esa de, sí, sobre esa fundación, porque uno supone que la memoria oral eh, pudo haberle dejado algún dato. Y él me dijo que recuerda que su señora abuela le había contado que un sacerdote de Zapatoca había venido hasta el pueblo del plan a decirle que le dejaran un lote para construir una iglesia. Y los del plan le respondieron que cualquier obra era importante, menos una iglesia. De ese conflicto, entre, ya no solamente entre, entre Sacramento Tristancho, que era conservador, y los del plan, que eran radicales, también se sumó la iglesia. Y desde luego eh, los, los, se intentó eh, construir una, un pueblito en en, en Chimita, en la, en, la, en la finca Chimita, pero lógico que ese oratorio, esa iglesia que se hizo allá era muy pequeña. Entonces Sacramento Tristancho debió comprarle a un italiano que se llamaba, eh, se llamaba eh, Alejandro Partigliani una finca que es donde actualmente se encuentra el pueblo en medio de, de, de posiblemente de cuatro quebradas que es la quebra de las cruces, la cantarrana, los venados, miraflores y otras que, que son más pequeñas pero que, que existen. Eh, debido a esto, consideramos que el pueblo eh, se llamaba Angosturas, entonces ahí nace como una especie de mito, porque la gente cuando le hablan de la historia piensa que San Vicente nació fue en el barrio Angosturas, y es que era la finca que se llamaba Angosturas porque quedaba en medio de, de varias quebradas. Esta historia es muy interesante, la que nos dejó don Rubén Plata eh, tres meses antes de, de morir. Y eso es, es, es un, un, una cosa creíble, porque es, llegó a tales extremos el conflicto tan de, 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 de Don Sacramento y los, del, y los del Plan, que los del Plan le hicieron un atentado con escopeta. A, a, a Don Sacramento. Y Don Sacramento les dijo: Lo que Dios no quiere, no lo puede el hombre. Eso es una sentencia que está escrita en el libro del historiador, el padre Néstor Díaz Ballesteros. Bueno, esto, esto nos va a dar la oportunidad de más adelante ampliar el tema, porque el tema, sinceramente, es bastante interesante. Pero bueno, como venimos a hablar de los tres mitos, de, de la cual nos habla eh, el, el texto de historia, entonces nosotros queremos, o yo les quiero decir el tercer mito, que consiste en quiénes eran nuestros antepasados, si eran los yariguíes. Y en todos los textos aparecen los yariguíes, pero cuando revisamos el texto de Néstor Díaz Ballesteros, que fue... Eh, digamos, eh, captado fue descubierto en el, en, los, en, en el Colegio Mayor de Santa Fe de Bogotá, que era de donde salían todas las misiones, un texto de 1750, claramente nos dice el texto que, que no, que no eran belicosos como eran los yariguíes, que eran contemplativos como somos nosotros los chucureños. Que somos personas pacíficas en, 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 el, en, el, en, en la naturaleza mmm, eh, propia de nosotros, amables y, y, y todas las particularidades. Entonces dice el texto: menos mal no son belicosos, o sea, no eran yariguíes, que como dicharacheros y jactanciosos nadie les gana. Si los carares y los opones no los oprimen cada vez más contra la serranía, estos pobres irán mejor también nos hablan eh, más adelante ampliaremos el tema nos hablan de que estos, estos indígenas al contacto con, con el hombre blanco por, por su forma de ser que no eran belicosos sino, sino afables y, y amistosos pues se fueron enfermandos y entonces ya hablaban de que, de que eran enfermizos de que era una raza esto eh, sí, eh, miserable que vivía entre los bejucales debajo de los grandes árboles y se atiborraban de carnes silvestres ahumadas eh, con algunos tuérculos de, del monte. ¿no? Entonces fíjese usted que, que por su forma de ser contrasta totalmente con la, con la etnia yariguí que eran flecheros jamás los yarigués hicieron contacto con el ser humano en varios, en varios relatos que hemos recogido de, en el mismo libro eh, de néstor díaz ballesteros incluso eh, lenger que habla de que un viajero se les adelantó a la caravana y porque llevaba mucha prisa tal vez para hacer un negocio y cuando lo encontraron lo encontraron muerto atravesado por flechas eh, de los indígenas, casi que se ensañaron con él colocándole las flechas en forma de, de espirales. Entonces eh, eh, hay una gran diferencia entre lo, la, la etnia caribe de los yariguíes y la etnia afable que en boca de, al, del historiador Álvaro Frías Ardila él cree que es más bien una avanzada del pueblo guani que trata de adaptarse a las selvas malsanas de este clima húmedo eh, que, y tropical que es San Vicente de Chucurí. Eh, podemos eh, eh, evidenciar que, que, que la introducción nuestra al principio es valedera, que para lograr la historia se necesita hacer una, una verdadera eh, evaluación o, o analogía. Porque la historia, la historia eh, eh, se, escribe, se escribe después de haber sido rumiada y evaluada en la memoria oral. De ahí es de donde se hace el verdadero rescate de la historia. Eh, yo he viajado, he tenido la oportunidad de viajar por El Socorro y, y Charalá y San Gil, donde están los, los grandes historiadores, y, y es muy difícil haberse puesto de acuerdo, porque ya le digo, ellos evalúan toda la, la, la memoria oral, toda la historiografía, y, y, y después de eso, entonces sí logran el mito, aunque ten, hay que tener en cuenta de que la historia viene de la mano de quien la escribe, pues ya sea por conveniencias económicas o por conveniencias políticas, pero sí es, es, es valedero que nosotros eh, eh, no repitamos como loros eh, mitos que se generan en la historia sin haber hecho la, la evaluación correspondiente. En el caso evidente sobre Sacramento Tristancho, debemos trasladarnos al pueblo del Plan. El pueblo del Plan tenía un puente para atravesar el río. Aquí vamos a analizar los verdaderos motivos por el cual el pueblo fue trasladado de lugar. Resulta que bajó una gran creciente por el río Chucurí por la margen izquierda. Perdón, por la margen derecha. Al, al pasar por la margen derecha... El puente para atravesar el río quedó sin agua, quedó en lo seco. El puente está situado, yo estoy seguro que, que hace 30 años pude ver todavía las bases en la desembocadura de la quebrada Mataperros al río Chucurín. Era un puente colgante, ahí tenía sus, sus bases. Y ese puente quedó en lo seco. A raíz de ese, de ese suceso de la naturaleza, ya teniendo las, las, las ideas de, de, del conflicto de, de crear el pueblo entre, entre Sacramento Tristancho y los radicales del plan, deja escrito el padre Néstor Díaz Ballesteros eh, estas palabras entre comillas. Dice, los secuaces del señor Tristancho eh, coreaban por los campos a los del plan. Se compra un río o se vende un pueblo. Eso generó un conflicto aún mayor. Y como lo dije anteriormente, los del plan... Le hicieron un atentado a Sacramento Tristancho. Y Sacramento Tristancho, como si se tratara de una sentencia religiosa, como casi una maldición, eh, dijo, exclamó, otra vez el texto del, de Néstor Díaz Ballesteros: Lo que Dios no quiere, no lo puede el hombre. Entonces, esa fue una de las razones que llevaron para que ese conflicto se recrudeciera. El segundo motivo fue eh, una, una epidemia de paludismo, donde gran parte de la población del plan murió, producto de la epidemia, porque esto era una selva eh, terrible con un clima tropical húmedo donde, donde los, 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 los insectos eh, transmisores de enfermedades tropicales, todo esto era una selva, eh, entonces se empezó a regar el cuento de que, de que en el plan no se podía vivir porque la gente se moría de paludismo, que en cambio, metros arriba, yo creo que no más de mil metros de distancia en línea recta, eh, no daba el paludismo, cosa ilógica, porque es que esto era una, una sola selva tropical y estoy seguro de que así hubiese sido mucho más alto la, la, la fundación del pueblo, siempre iba, iba a haber paludismo. Hoy en día se sabe que el paludismo es una enfermedad que no es mortal. Lo que pasa es que ataca a las personas que, que, que tienen una, una, una alimentación eh, muy mala en medio de, la, de las selvas, eh, sin proteínas y vitaminas suficientes. Entonces eh, podríamos estar hablando de lo que se llama la medicina preventiva. ¿no? Entonces eso, eso, eso pues, pues, intranquilizaba mucho a los del plan y ellos mandaron... Eh, eh, una estafeta con, la, con un acta donde habían firmado eh, las personas del plan lo mandaron a, a reclamar el pueblo a, 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 al socorro, al Estado Soberano de Santander con capital del socorro antes del año de 1886. Eso no es textual, pero el papá del locutor Leonardo Amaya comentó en un momento que él cuando fue empleado de un proyecto institucional para sembrar cacao en la década de 1860, él apreció en un libro de que el estafeta enviado por lo del plan había sido asesinado en la población de Zapatoca. Eso quedó pues pues lamentablemente en mmm, esto sí inconcluso bueno viene el otro el otro el, la otra razón para para, para nombrar a, de alcalde a Sacramento Tristancho y dar por finiquitado el el, el, la, el pueblo del plan y, y convertirse en el pueblo eh, fundado o por Sacramento Tristancho que se llamaba La Vendée. Resulta que a partir de 1886 la capital pasó a ser Bucaramanga. Y en Bucaramanga, el, el, el estado, el, perdón, el, la, la Asamblea Departamental por decreto nombró al señor Sacramento Tristancho alcalde de un pueblo que se llamaba La Vendée. La, ¿Cómo serían las ideas conservadoras? tan ortodoxa del Señor Sacramento, que le puso el nombre La Vendée, que es la única región de Francia que se opuso a la revolución, y se llamaban los campesinos católicos de La Vendée. Entonces, ese nombre inmediatamente eh, fue fundado, a los dos años se le quitó y se le cambió por San Vicente Ferrer. En el año de 1987, más o menos 10 años después, se le cambió el nombre por el de San Vicente de Chucurín. Pero lo que hay que quedar claro es que Sacramento Tristancho fue alcalde de un pueblo que no existía, porque debieron pasar 11 años, en el año de 1888, para que se hiciera el trazado de donde iba a quedar la iglesia y la casa cural. Luego, esto realmente no, no, no podríamos decir que es una fundación, sino más bien un pueblo que se fue perfilando. Bueno, muchas gracias y ya le digo, esto hay que llevarlo a, a un contexto donde podamos participar, opinar y sobre todo ver los textos históricos que corroboran que realmente la fundación de San Vicente está más eh, y, eh, sujeta al mito que, 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 a, la, que a la verdad. Hay, hay una frase que yo quiero de decir para rematar el programa que dice lo siguiente. Dice, nos recuerda quienes dirigen la historia, que escribamos sobre lo que en ella está ausente, la verdad. Esto para reflexionar sobre el tema de la historia.